Nosotros nos venimos preparando hace mucho para jugar esto, es el tercer nacional que juegan los chicos conmigo como técnico, ya antes habían jugado nacionales más, pero es el primero que jugamos bajo este formato, sí, de clasificar de un provincial a un regional y de un regional tener la posibilidad de clasificar a una fase final. Muy entusiasmados, sabemos que junta a los mejores equipos del país, de esta forma, sí, con este formato junta de verdaderamente los mejores equipos del país. Y estamos muy entusiasmados de poder participar de esto. El interior ha arrancado de nuevo hace poco, sí. Hacen 10 años que lo que es San Juan, bueno, después Mendoza se separó, ahora está armando otra vez, se suma la gente de Río Cuarto. El sur siempre fue muy fuerte, Formosa siempre fue muy fuerte, pero siempre se mantuvo un escalón abajo de lo que es los equipos de Buenos Aires por un tema de envergadura, de estructura, de presupuesto y demás, sí. Nosotros siempre nos comparamos, nosotros en San Juan hay 4 o 5 equipos muy fuertes que no tienen la posibilidad de tener un microestadio, un lugar donde entrenar y que entrenan al aire libre, con lluvia, con sonda, con todo. Y a la larga eso marca la diferencia, sí, el presupuesto es distinto, los refuerzos son distintos, hay jugadores profesionales, en Buenos Aires ya es profesional. Y si bien uno en el interior trata de prepararse de la mejor manera, siempre se encuentra un nivel que es el nivel del detalle por debajo de los equipos de Buenos Aires. Es la primer liga nacional que se juega en el país. Y bueno, estar dentro de la región en la fase definitoria es muy importante para nuestra institución. Lo hemos preparado y hemos trabajado conscientemente todo el año para tratar de dejar lo mejor sentado el prestigio del futsal sanjuanino. ¿Durante cuánto tiempo se fueron preparando? ¿Cómo es la tarea cotidiana del equipo? Bueno, la Gloria hace 2 o 3 años que viene trabajando en el armado de lo que es una estructura sólida y fuerte, no tan solo con los chicos de primera división, sino también con inferiores. Gracias a Dios tenemos 6 categorías de inferiores, sub-20, sub-18, sub-14, sub-16 y sub-12. Esas categorías también están participando. Y bueno, la primera división, por supuesto, es el espejo del club y se ha preparado de la mejor manera. Se ha hecho un trabajo importante de adquisición para que los chicos mejoren lo que es la técnica del juego y la verdad que nos ha dado muy buen resultado. Venimos de obtener en la provincia grandes logros y bueno, este es el camino y esta es la identidad que tiene este equipo.